martes 13 de agosto, un martes bastante caluroso, por cierto, aquí en la ciudad de Santiago, y también pues agradeciéndole su compañía a través de las pantallas de Super TV 55. Y bien, y como esta y como todas las tardes, tendremos un programa lleno y cargado de muchas informaciones. Empezaremos hablando de los titulares, las noticias con las que estaremos discutiendo para la tarde de hoy. Bien, la alcaldía de Santiago estuvo realizando una actividad en el sector de los ciruelitos llamado Verano Cultural, una actividad más o menos relacionada pues para el esparcimiento y el entretenimiento de los niños del área. También estaremos hablando un poco sobre las quejas que están presentando los regidores del sector de Jarabacoa, en este caso, sobre el Hospital Octavia Gaudier Vidal. Estaremos hablando de esta noticia más adelante y también estaremos conversando o analizando un poquito más acerca de la entrevista que hubo esta mañana por aquí, por este mismo canal, en el programa de El Café del diario 55, en el que estuvo pues el senador Juan Gómez, estuvo hablando sobre las acusaciones que se le están haciendo, que se le acusa que se está apropiando de unos terrenos públicos en el área de Gurabo y que actualmente está siendo pues investigado bajo las autoridades o la justicia correspondiente. Entonces, nos iremos a una pausa y regresamos con mucho más de Perfil Municipal. Quédese con nosotros.
gracias por acompañarnos. Esto es Perfil Municipal y pues en el segundo bloque el acostumbrado comentario de noticias, no sin antes pues aquí ya llegó Ignacio Guerrero, pues ya dándole la bienvenida. Ignacio, ¿cómo estás en la tarde de hoy? Buenas tardes, Génesis Cisneros, buenas tardes televidente. Nosotros creemos que cada tarde llevamos un mensaje de optimismo, de positividad, porque hay que salir adelante. No podemos amilanarnos ante los problemas, por el contrario, tenemos que vencerlos. La sentencia de hoy dice que en nuestra lucha por la libertad solo tenemos un arma fundamental, la verdad. Entonces vamos a luchar por la libertad amparándonos en la verdad, porque la verdad es el soporte para que nosotros logremos alcanzar las metas de ser libres, pero la libertad en toda la extensión de la palabra. Que hay que luchar por la libertad y salir adelante, joven. Claro que sí, como siempre. Una pregunta, ¿usted cree en eso de un día como hoy, martes 13, 10 de la mala suerte? Las supersticiones. Las supersticiones, sí. Hoy en la Pedro Francisco, como no hay un centro, que ahí van casi todos los comunicadores de Santiago, y se montan dos. Dos, ok. Dos comunicadores. Se montan, se ponen una pañoleta roja. Bélgica Sari y José María. Ay, Dios. Sí, ella se montan dos veces al año. Hoy y el día de San Miguel, que es el día de Bélgica, que es Miguelina por Miguel, pero también ella se monta con su pañuelita roja. Todo. ¿Usted cree que es? No, totalmente. No, para mí son supersticiones, más que nada, supersticiones. Pero entonces, hay creencias. Creencia popular. Son creencias en las que hay, por ejemplo, un día como hoy. Hace unos años un comunicador lo llevaron allá que del norte y degollaron tres gallinas negras y le rozaron la sangre. Lo iban a liberar de la maldad y iba a triunfar. Pero él estaba luchando por el amor de una mujer que no lo quería. Ay, Dios mío, eso es peor. Y dijo que lo iba a conseguir, pero no la consiguió nunca. Ay, Dios mío, o sea, fue en vano. Se embarró de sangre en vano. Pero no crean en todas esas cosas. La suerte, la libertad, la justicia se consigue con trabajo, con talento, con esfuerzos, con sacrificio. Nada de suerte, nada de eso. No es luchar. Exactamente. No es luchando y preparándonos para alcanzar los propósitos que tenemos como seres humanos y como país. Bueno, hay muchas noticias hoy. Sí, bastantes pues informaciones para la tarde de hoy. Estaremos empezando sobre, pues la primera noticia de hoy es que la alcaldía en Santiago inicia la actividad verano cultural, en este caso en el sector de los ciruelitos, ya que pues la jornada cultural organizada por la Dirección de Cultura de la alcaldía se llevó a cabo en su primera versión en el sector de los ciruelitos y tuvo como propósito ofrecer una enriquecedora experiencia cultural a los niños de la comunidad. Al iniciar el evento, Miriam Cruz García, directora de Cultura y Artes de la Alcaldía, destacó el renovado enfoque cultural impulsado por la administración del alcalde Ulises Rodríguez. Cruz García enfatizó el compromiso de la alcaldía de involucrar a todos los sectores y llevar actividades culturales a las comunidades locales con el objetivo de enriquecer la vida cultural en Santiago. Entre las actividades destacadas se incluyó una clínica cultural en la que se enseñó a los niños combinar la pintura con la historia al son de queca, el merengue típico, la bachata y diversos estilos de baile de ballet folclórico del Centro de la Cultura. De verdad que esto es una actividad bastante pues enriquecedora también y pues nos da un golpe de aliento en cuanto a las actividades que está haciendo la alcaldía en este nuevo pues periodo con el nuevo alcalde Ulises Rodríguez. Me parece que de verdad que sí, un buen inicio, tocando sobre el tema todo, de los niños. Cuando se habla de cultura, nos preparamos para crecer. La cultura, decía don Tomás Morera, engrandece al hombre. Sin cultura y sin educación no hay ni cambios en el individuo, ni cambios en la sociedad. Entonces nosotros tenemos que cambiar para producir las modificaciones que requiere la sociedad para consagrarse y ser libres todos. Tener la oportunidad de poner al servicio de los pueblos nuestros conocimientos, nuestras competencias, nuestra inteligencia y la cultura
es esencial en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Empezando en, pues, inculcar sobre todo a los niños desde temprana edad con actividades de tipo culturales que incentiven su desarrollo, pues, analítico y también psicológico y sociopsicológico. La cultura nos permite reencontrarnos con raíces, tradiciones y costumbres que se expresen en la identidad de lo que somos, y esa identidad entonces lo llamamos lo que es la dominicanidad. La dominicanidad, por tanto, para nosotros, esa iniciativa del Cabildo de Santiago tiene una importancia trascendental, vamos a apoyarla. Aquí a nivel del municipio también hay algunos inconvenientes, y el regidor Juan Gómez dice que está bajo investigación. Hay una investigación en Gurabo con unos terrenos que son públicos, pero hay una controversia y entonces están investigando, conforme al regidor Juan Gómez, para determinar la propiedad de esos terrenos. Estamos hablando de Gurabo, que a propósito de Gurabo, señores, esa avenida está difícil. Han hecho algunos arreglitos, pero transitar por la carretera turística, como se llama tradicionalmente, es difícil, hasta llegar al elevado. Eso está intransitable. Obras Públicas debe declarar en estado de emergencia ese trayecto. Y conjuntamente con las autoridades del municipio, acelerar, porque ahí hubo un trabajo de Corazán bien amplio, bien extenso, y no se ha logrado reparar el trayecto donde se realizó ese trabajo de Corazán. Necesitamos con urgencia, porque eso es difícil. Pero la noticia, dice el regidor Juan Gómez, que él es del Partido de Acción Dominicana. Él lo reveló aquí en el programa de la entrevista de Café 55, de Super TV 55. Dice que desde la alcaldía se está investigando la denuncia hecha por un compañero del partido, estamos hablando de Mélido Guzmán, sobre la supuesta apropiación de un terreno del ayuntamiento de parte de funcionarios. Mélido Guzmán fue regidor también del PLD. Fue candidato, pero no logró pasar. A ser abordado sobre el tema, el concejal, el regidor, mencionó que conoce los rumores, aunque no está empapado por completo, y que está esperando los resultados de la investigación para establecer la decisión y la disposición que va a tomar el PLD. Se trata, dice el regidor, de una situación bastante complicada que envuelve una litis legal y que espera las autoridades terminen esa investigación con la debida responsabilidad. El artículo 127 de la Ley de Organización Municipal sobre unidades medioambientales plantea lo siguiente: los ayuntamientos, a los fines de garantizar un desarrollo armónico de los asentamientos urbanos y la preservación de los recursos naturales y un medio ambiente sostenible, tendrán la necesidad y las unidades de medioambientales municipales en aquella zona que por razones presupuestarias no les sea posible darle mantenimiento. Un medio ambiente sano es garantía de salud, es garantía de un hábitat agradable. De manera que ojalá las autoridades del municipio se centren en esa medida. Totalmente, sí, de acuerdo. Y más ahora también, pues, con esto de las urbanizaciones y el crecimiento en las ciudades, como estamos viendo tantos proyectos desarrollados tanto a nivel el sector privado, también como el sector público, ya sea con obras como el teleférico y el monorriel, debemos tomar más que todo medidas, ¿verdad? Sí. Porque aparte de urbanizar, también se deben tomar medidas para el desarrollo ambiental sostenible y responsable. Irresponsable. Más que todo. Claro que sí. El Instituto Dominicano de Meteorología, Indomet, ha alertado al país la tormenta Ernesto, que se formó en las islas o las Antillas Menores, está haciendo una seria amenaza ya para la región. Está a 480 kilómetros de San Juan, Puerto Rico, y representa amenaza para la República Dominicana. Por eso se declara alerta nacional para las medidas de precaución.
se mueve entre 75 y 110 kilómetros por hora. La tormenta Ernesto, que antes de ayer fue ciclón en las Antillas Mayores. De manera que la familia dominicana estén atenta a todos los boletines de meteorología para evitar consecuencias letales. Desde Haití se informa que las autoridades haitianas contemplan no asistir a la juramentación del segundo mandato del presidente Luis Abinader Corona, a pesar de que se le cursó la invitación, porque culpan al gobierno de crearle muchos problemas a Haití con cerrar el espacio aéreo. Ahí está. Ahí está otro problema. No quieren venir, no quieren venir, pero a los haitianos le favorece que participen donde va a haber un conglomerado de presidentes de la región. Y quizá, porque en esas actividades se hacen relaciones bilaterales y se fortalecen los vínculos bilaterales, y Haití necesita del apoyo de todos los países. O sea, que no pueden continuar aislándose de República Dominicana, que por República Dominicana la situación no es más grave en Haití. No es más grave. En Venezuela, la oposición convoca una manifestación para el próximo sábado 17 para continuar luchando para que se respete la voluntad popular. Pero Nicolás Maduro, presidente, que dice que fue electo de acuerdo al Consejo Nacional Electoral, dice que no le va a entregar el poder a esa oligarquía fascista. Sigue la lucha en Venezuela. No, eso claro que sí. ¿No? Con esta región de Maduro totalmente tenemos noticias a diario de Venezuela, como siempre, esta crisis de Maduro. Y bien, concluimos este bloque de noticias comentadas. Ahora vamos ahora al lado municipal con pues el sector de Jarabacoa, ya que los regidores se encuentran más bien preocupados por las pésimas condiciones del hospital Octavia Gautier de Vidal, ya que se encuentra pues en condiciones deplorables de también pues mejorando la salud de aquellos que necesitan atenderse en este hospital. El Consejo de Regidores de esta ciudad declaró en interés municipal la terminación de los trabajos de remozamiento del mencionado hospital. La propuesta fue presentada por el regidor Roberto Ureña, quien expresó que la edificación en actualidad no está apta para dar el servicio. La resolución se aprobó a unanimidad por los 9 miembros de consejo propuesta presentada por el regidor Roberto Ureña. Debido a las condiciones en que se encuentra el hospital de este municipio, gran parte de los servicios de salud que reciben los ciudadanos se ha visto afectados por ser atendidos en espacios precarios. También Ureña destacó que aunque los médicos y el personal de salud hacen esfuerzos sobrehumanos para brindar atención a los usuarios, las condiciones son inmanejables. Totalmente, pues, esta condición que aqueja al hospital de Jarabacoa, también se sabe que no solamente en Jarabacoa, sino también aquí en Santiago, en el tema del hospital Cabral Ibáez, es un tema que al parecer acoge a muchos hospitales del país, y pues la región del Cibao no es la excepción. Sabe que en el caso de la basura y de los desechos sólidos, el problema de los residuos clínicos y hospitalarios representa un grave peligro para la salud de la población. Siempre ha habido dificultades con los hospitales porque la basura hay que clasificarla, y dentro de la clasificación los desechos hospitalarios y los desechos clínicos ameritan una atención especial, porque reiteramos, representa un grave peligro para la salud humana. En el Cabral Ibáez siempre ha habido esa dificultad. E incluso los ayuntamientos y las juntas distritales que conforma y dirige el Consejo de Alcaldes de los municipios de Santiago han planteado la necesidad de cooperar con el Ayuntamiento de Santiago para garantizar la recolección efectiva de los desechos clínicos. Pero no solo es el problema de Cabral Ibáez. Aquí hay centros privados de salud que lanzan los desperdicios a las cañadas. Y usted sabe lo que eso significa. Claro que sí, una contaminación. Casualmente, pues, una violación, pues, a lo que estábamos hablando casualmente hace unos instantes de la Unidad Ambientales Municipales de esta ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer para poder evitar este tipo
de violaciones a la ley, ya que pues el gobierno o los estatutos, estamentos estatales puedan tomar medidas para que pues estas leyes se puedan cumplir, como estamos viendo en este caso. Se conjuga entonces, claro, lo de Canabacoa y el medio ambiente de Santiago en base al artículo 127 de la ley de organización municipal, porque la garantía de un medio ambiente sano es expresión de salud para la población, expresión de salud para la población. Por tanto, nosotros estamos a la espera de que se anuncie un plan efectivo, políticas públicas en materia de limpieza desde el cabildo, para que no siga siendo un grave problema la acumulación en los hospitales y en las clínicas de muchos residuos, incluso trozos de órganos humanos. Y todos sabemos lo que eso significa. Por tanto, esperamos y llamamos a las autoridades a ponerle mucha atención, tanto a la denuncia de allá de Carabacoa como la del Cabral Ibáez, y que averigüen cuáles centros privados de salud están lanzando sus desechos a las cañadas, sobre todo de Pontezuela, que va desde Pontezuela hasta Nibaje, llegando a la circunvalación. Cuando se lanzan ahí en Pontezuela, eso recorre, ahí hay miles de personas que residen en lo que se llamaba la avenida ecológica, que no se le ha dado el tratamiento tampoco a Merino. Entonces, es un trayecto, estamos hablando de casi 5 kilómetros. Por tanto, deben ser intervenidas por las autoridades para evitar que siga impactando de manera negativa en el medio ambiente y en la salud humana. Claro que sí. Ignacio, ¿qué te parece? Vamos a un bloque comercial ahora. Vamos al corte y regresamos en breve. Claro que sí, de Perfil Municipal.
La mujer del mundo ha ido conquistando espacios en base a talento, capacidad, profesionalidad e integridad. A nivel mundial, la mujer juega papeles protagónicos en la política, la economía, el arte, la cultura, los deportes. Acabamos de nosotros conquistar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos a través de Marilady Paulino, quien es la campeona mundial. Tenemos posibilidad de este año de que sea electa una mujer para la presidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris. Entonces, República Dominicana no se queda atrás y tenemos a mujeres que hacen de la política su carrera. ¿Y qué importancia tiene que la mayor parte de la población, aunque ha disminuido la brecha, es femenina? Pero la mujer tiene mucho más responsabilidad que el hombre en el manejo de los recursos del Estado. Las que han estado en el poder, raras excepciones. Entonces, en Santiago, Santiago ha jugado un papel también protagónico desde el punto de vista de la mujer, participando no solamente ahora, sino en la historia. Entonces, hoy Perfil Municipal pues engalana con la presencia de una estratega de la política electoral. Fue o es directora política del Partido Revolucionario Moderno, dirigió la campaña del senador Daniel Rivera, senador electo, del alcalde ya en funciones, Ulises Rodríguez, y también del presidente de la República, presidente de la República Luis Abinader, que va a iniciar su segundo mandato el próximo viernes. Me dice uno de sus acompañantes que es la estrategia de la tripleta, Luis, Daniel y Ulises. O sea que tenemos con nosotros a una voz autorizada del mundo de la política, y a nosotros nos interesa que hablemos de la política como ciencia, que es lo que necesitamos. Entonces, buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Amalfi Suárez. Exactamente. Que además es directora de Parques y Plazas de Santiago. Muy buenas tardes, es un placer para mí. Me engalana la presencia aquí en este programa, tan visto en toda la teleaudiencia de la provincia de Santiago, y por qué no decir del país. Así que es un placer para mí, Génesis, y a usted, que es obvio que es una persona muy inteligente y muy capacitada. Ay, santo Dios. Bueno, ya yo resolví mi problema, estoy tranquilo, feliz. Vamos a comenzar por ahí. ¿Cómo usted visualiza la participación de la mujer? Aunque persiste una cultura machista, a la mujer le pagan un poco menos que al hombre en una misma posición. En los partidos políticos la mayoría de las direcciones políticas son hombres. O sea, todavía sigue marginada, pero ha ido avanzando. ¿Cómo usted visualiza hoy el posicionamiento de la mujer? El posicionamiento de la mujer dentro de la vida política, y vamos a hablar a nivel nacional, todos los días está tomando más relevancia. ¿Por qué? Porque acabamos de tener ahora mismo una designación hace unos pocos días de la ministra de Interior y Policía, la señora Farideh Raful. Entonces eso quiere decir que la mujer dominicana puede seguir proyectándose políticamente porque es tomada en cuenta. Tenemos la alcaldesa de Santo Domingo, que es una alcaldesa ya en un segundo periodo, nuestra Carolina Mejía. Entonces quiere decir que se puede creer en política y que sí la mujer es tomada en cuenta. Aquí en nuestra provincia de Santiago tenemos varias mujeres que se han destacado. Tenemos a nuestra querida Soraya Suárez, diputada. Tenemos a la actual electa Daroli de Asa, también diputada, con una cantidad de votos. Que eso quiere decir que realmente se cree en la participación de la mujer aquí en la provincia de Santiago. Entonces yo entiendo que sí podemos hacer política, que sí vamos a ser tomada en cuenta y que cada día las mujeres vamos a estar más valoradas por los presidentes para ser tomadas en cuenta en el tren gubernamental. Y le agregamos a la vicepresidenta de la República, nuestra distinguida Raquel Peña, que es una mujer de oro súper valiosa, que nos apoya a las mujeres santiagueras, nos toma en cuenta y nos da participación en la voz de la mujer aquí en la provincia de Santiago. Bueno, una voz autorizada, como decíamos, Génesis. Claro que sí. Amalfi, me gustaría conocer cuál fue tu motivación para introducirte en el mundo de la política y cómo pues, fue tu proceso, tu recorrido, hasta convertirte en directora pues, de campaña de Ulises Rodríguez, el actual alcalde. Bueno, eso es un proceso un poquito largo. Desde niña yo vengo incursionando en la carrera política, vengo de la mano de Andrés Bautista. Mi mamá era secretaria general del partido en Licey al Medio, que colinda con la provincia de Espaillat. Mi mamá trabajó con Andrés Bautista, me vio nacer. De ahí paso a Plutarco Arias a los 17 años, no era mayor de edad.
Me combino con el equipo de los médicos, ahí me integro a ese equipo a hacer operativos médicos y de ahí con Plutarco Arias recorrí todo el país a nivel nacional con el sector salud. Ahí hicimos un proyecto de varios años, ustedes saben, en el 2012 venimos con el Hipólito Mejía, con un proceso muy intenso donde nuestro actual presidente era candidato a la vicepresidencia. Jugamos un papel muy importante en lo que era el Grupo de los 100, famoso Grupo de los 100. Yo era directora ejecutiva del Grupo de los 100. Ya en el 2016, ya estoy integrada con el actual presidente de la República. En 2013, él me conoce aquí en Santiago como protocolo. Me lleva a Santo Domingo y en Santo Domingo hago un recorrido con el presidente a nivel nacional en el proceso 2013-2016. Hasta el 2018 estuve en Santo Domingo trabajando con el actual presidente y en el 2019 vengo a Santiago entonces a retomar el tema político con el alcalde ya electo Ulises Rodríguez. Son una acumulación de experiencias múltiples. Las experiencias fortalecen la competencia. Tengo el placer de conocer toda la estructura PRMista a nivel nacional. ¿Cómo se vislumbra entonces a Amalfi Suárez de cara al futuro en materia de posición electa? ¿Se vería como una senadora, diputada, alcaldesa? ¿Qué aspiración usted tiene? Porque todo el político tiene que tener aspiración. Mire, de forma personal le voy a decir lo siguiente. Yo soy ahora mismo una discípula de mi partido. Y donde mi partido me necesite, yo estoy. Pero estoy de la mano realmente del doctor Rivera y de mi ilustre alcalde Ulises Rodríguez. O sea, yo estoy de la mano con ellos, de ambas manos, y lo que ellos decidan conmigo es lo que yo voy a hacer. Usted es poderosa porque va a tener un soporte en el Palacio Nacional, André Bautista. Bueno, puedo darme... y el soporte de aquí, una poderosísima. Salí muy cercano, pero yo soy una persona que no me gusta tocar puertas si no tengo el aval y el trabajo detrás para yo poder tocarla. O sea, yo soy una gente que me gusta molestar a alguien o decir yo necesito algo cuando yo tengo un trabajo detrás que ya es lo que me caracteriza. Y cuando sea una necesidad. Cuando sea una necesidad. Y siempre para servir a la gente. Ah, eso es interesante, eso es interesante. Muy importante. Claro que sí. Amalfi, desde tu punto de vista personal, desde tu ojo pues óptico y objetivo, ¿cómo te parece la gestión de los primeros 100 días del alcalde Ulises Rodríguez aquí en Santiago? Excelente. ¿Por qué? Porque el alcalde ha dado respuesta a los que los municipios están necesitando en sus diferentes barrios y localidades del municipio. Totalmente. Fuera ya de lo que es la dirección política del Partido Revolucionario Moderno y de todas esas experiencias, vámonos al compromiso de usted. Parques y plazas, ¿cuáles proyectos y qué piensa el ayuntamiento hacer con los parques y la Plaza de Santiago? Mira, hay una planificación estratégica dirigida por asesores que nos acompañan en la alcaldía, que son los que están diseñando, conjuntamente con nuestro alcalde, un plan de tocar todos los parques más importantes. Los 50 parques más importantes de Santiago van a ser tocados, pero todo se debe a un plan de trabajo que se va a ir desarrollando en los próximos meses, porque usted sabe que cuando uno llega a una gestión pública, lo primero que hay que hacer es respetar las leyes. Respetar las leyes de compras y contrataciones es lo primero. Entonces, ese proceso se va a ir dando con el tiempo a medida que se vayan ejecutando los procesos. ¿Cuáles son los puntos esenciales que van a aplicar en los parques? ¿Intervenido? Remozamiento, la poda de los árboles de los diferentes parques, porque ustedes saben que estamos en temporada ciclónica y los parques hay que podarlos, vamos a remozarlos, vamos a pintar las casas club, se van a desarrollar una serie de arbolización en los diferentes parques, vamos a integrar las frutas en los parques, que hay muchísimos parques que tienen muchos árboles diferentes, pero no tienen frutas. Entonces vamos a diseñar una serie de estrategias para el bien de todos los municipios de Santiago. Y en materia de seguridad, para la familia, vayan sin temor, porque la delincuencia ha implicado una disminución a los parques, ¿no? ¿Qué hay para seguridad? Claro que sí. Desde la llegada a la alcaldía de nuestro alcalde Ulises Rodríguez, se ha implementado un cambio en lo que es la policía municipal. La policía municipal ha sido remozada totalmente, se han integrado
un gran número de policías municipales, inclusive se le ha cambiado hasta el uniforme para que el cambio sea completo. Esos policías municipales se están integrando en los diferentes parques más importantes del casco urbano, sobre todo. ¿Por qué? Porque sabemos que los parques son frecuentados los fines de semana y por las noches por personas que van a descansar, que van a socializar, incluso los niños los fines de semana. Entonces tenemos policías municipales en dos tandas en los diferentes parques, lo más importante. ¿No contemplan ustedes, hablábamos nosotros de que hay un proceso de cultura desde el ayuntamiento? En materia de cultura, hubo una época donde eran las tradicionales retretas, que eran los parques. Así es. La banda municipal y algunos artistas se presentaban, y eso era cada domingo en la tarde, era un encuentro de la población con los artistas. ¿Contemplan ustedes recuperar esa tradición? Mire, no le quiero abundar mucho de ese tema porque me gustaría que ustedes invitaran a nuestra directora de Cultura, que es la licenciada Miriam Cruz, que está haciendo una planificación de trabajo que se va a ir desarrollando próximamente conjuntamente con el Departamento de Parzas y Parques para el recreamiento de los niños, de los jóvenes y sobre todo también de los adultos, porque es como usted dice, hay mucha forma de recrear al municipio. Entonces hay un plan de trabajo que de verdad me gustaría que ustedes las inviten para que ella pueda decirle a la ciudadanía toda esa planificación de trabajo que se va a venir desarrollando en los próximos días. ¿Cómo ve usted la conexión del gobierno local con la comunidad, la junta de vecinos, los clubes, centro de madre? ¿Hay una conexión para darle respuesta adecuada a las necesidades de la población? Claro que sí, tenemos nuestra ilustre gobernadora, la licenciada Rosa Santos, que está haciendo una labor impecable y una trayectoria en estos 4 años donde ha tenido una cercanía con todas las juntas de vecinos en los diferentes sectores de Santiago, y eso ha podido que ella integre todos los equipos para que desde la gobernación se le pueda dar la respuesta que necesitan esos municipios en los diferentes barrios. ¿Vamos a un corte de publicidad? Claro que sí, seguimos con mucho más de esta interesante entrevista hoy con Amalfi Suárez, aquí por Perfil Municipal. Siga con nosotros. Directora de Parques y Plazas de Santiago, estratega política y directora política del Partido Revolucionario Moderno, una mujer de poder. Estamos de nuevo con Amalfi Suárez, reiteramos, directora de Parques y Plazas del Ayuntamiento de Santiago, estratega política, directora política del Partido de Gobierno el Revolucionario Moderno. Santiago, en los 4 años de Luis Abinader, ha visto una mayor inversión pública
y se han ejecutado obras interesantes, una concluida, otras inconclusas. Comencemos, por ejemplo, la entrada de Santiago, eso es bellísimo. Cuando usted va de noche hacia afuera de Santiago, hacia Santo Domingo o La Vega, parece otro país. Así es. Entonces, ¿qué está pasando en Santiago? ¿Se está transformando? ¿Se están haciendo las inversiones necesarias? ¿Y se está ejecutando una política que obedece a lo que aporta Santiago al Producto Interno Bruto? Así es. Nosotros vamos a hacer historia. Con la llegada del presidente Abinader en el 2019, una de las promesas de campaña es devolverle a Santiago lo que aporta el Producto Interno Bruto. Y es el primer presidente en la historia que le ha demostrado a nuestra provincia de Santiago que ha cumplido su promesa de campaña. Vamos a tener una inversión histórica en estos dos periodos, el presidente Abinader. Ustedes saben que la llegada del monorriel es algo que va a pasar a la historia, porque es una de las obras solicitadas y soñadas por todos los santiagueros. Una inversión que ustedes saben que se ha hecho en la provincia y que se está haciendo, que va a sobrepasar los 100,000 millones de pesos. Entonces, eso indica que el presidente realmente le está devolviendo a los municipios de Santiago lo que estamos invirtiendo como provincia. ¿Cómo visualiza el futuro de Santiago? El futuro de Santiago es un Santiago moderno, transformado, un Santiago turístico como el que todos soñamos, porque con la llegada de nuestro presidente Luis Abinader vamos a tener la República Dominicana que todos hemos soñado. Bueno, la estrategia de verdad es directora política. No, totalmente, sí, más que ahora también pues, con la visita que estuvo aquí el presidente Abinader este fin de semana en Santiago, también acompañado de varias autoridades recorriendo en la ciudad. También vi que estuvo acompañado de Daniel Rivera, que actualmente es senador ha sido elegido como senador de Santiago. Entonces, él también ha estado tocando un tema acerca de los motores o motoconchistas de la ciudad. ¿Hay algún tema o algún plan que se está implementando para arreglar este tema de los motoristas en la ciudad? O redondeamos la pregunta con Daniel Rivera. ¿Qué percibe Amarfi Suárez será la gestión de un senador como Daniel Rivera para la provincia? Bueno, va a ser una gestión al igual que la de nuestro alcalde Luis Rodríguez, porque vamos a trabajar de la mano, tanto la alcaldía como la casa senatorial, pero sobre todo de la mano de nuestro presidente Luis Abinader, porque el presidente quiere una provincia unificada desde el gobierno central, con nuestro senador, con nuestro alcalde, porque el senador no solamente es para legislar, el senador también es para impulsar y para gestionar esas grandes obras que van a seguir llegando a nuestra provincia, por ejemplo, como es nuestro plan que tiene el senador de traer a Santiago la ciudad sanitaria que tanto necesitamos y que tanto esperamos. Necesitamos un hospital traumatológico. Ustedes saben que en el Cabral Ibáez teníamos 500 camas y ya solamente tenemos 200, porque con la remodelación que hizo la gestión pasada nos redujeron la cantidad de camas que teníamos y solamente ya contamos con 200. Por eso ustedes ven que en las emergencias del Cabral Ibáez siempre hay gente sentada en banco, sentada en silla, porque no tenemos las camas que necesitamos como provincia cabecera de las 14 provincias. Entonces, estamos solicitando, vamos a gestionar desde la Casa Senatorial esa ciudad sanitaria con un hospital para salud mental, un hospital para la mujer. Ustedes saben que la mujer necesita tener un hospital y un médico que la atienda desde que empieza su embarazo hasta que termine su embarazo. O sea, la inquietud de Génesis, entonces, con los motoconchistas. Exactamente, así que se está hablando de transformar o hacer una tener una solución vial para este tipo de personas que se dedican a esta labor diaria aquí en la ciudad de Santiago. Claro que sí. Ustedes saben que el presidente vino este fin de semana a hacer la prueba dinámica de nuestro monorriel y que el sistema es un sistema integrado que va desde el teleférico, el monorriel, hasta esos autobuses modernos que van a llegar a Santiago. Entonces, todo tiene que ir en conjunto, todo tiene que estar armonizado y para eso se van a tomar medidas estratégicas. Inclusive, los motoconchistas van a tener una señalización diferente, van a tener un uniforme. ¿Por qué? Porque todo se tiene que ver integrado con el sistema que vamos a tener próximamente. Ustedes saben que ya el monorriel se estipula que se va a estrenar en el primer trimestre de 2025 y ya para ese tiempo vamos a tener un Santiago moderno, un Santiago transformado de todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque a medida que el monorriel ya empieza a circular por el municipio completo, también nosotros como alcaldía vamos a tener lo que es la arbolización completa de todas las áreas que va a tocar el monorriel.
Y con relación ya al gobierno local y el gobierno central, ¿habrá una armonía entre el gobierno central y el gobierno local para que Santiago logre finalmente transformarse? Pero claro que sí, porque ustedes saben que en la gestión pasada teníamos un alcalde que no era de nuestro partido. Ya a la llegada de nuestro alcalde Ulises Rodríguez, todas las estrategias de planificación de trabajo son unificadas con el gobierno central. Y vamos a tener, yo sé y estoy totalmente segura, que nuestro presidente Luis Abinader va a apoyar totalmente todas las iniciativas de cambio y de transformación que va a implementar nuestro alcalde Ulises Rodríguez aquí en el municipio. La correlación de personal del ayuntamiento, el alcalde le ha dado igualdad de condiciones a la mujer que a los hombres. Usted está igual, un poco menos, un poco más, dígame, vamos a ver. Claro que sí, el alcalde es un hombre que realmente valora mucho a la mujer del municipio. Le puedo decir, incluso con números reales, tenemos más de un 60% en las direcciones de la alcaldía que son mujeres. La mayoría de las direcciones más importantes de la alcaldía son mujeres, y para una muestra soy yo. Soy la directora de plazas y parques, la directora financiera es mujer, la directora de cultura, la directora, o sea, de turismo. O sea, la mayoría de las direcciones están encabezadas por mujeres, porque el alcalde cree mucho en la mujer. Pero ustedes también saben, sobre todo, que la mujer se preocupa por prepararse, por el talento, pero también pensando en que, como usted dijo, la mujer siempre se cuida más con el tema de la transparencia, porque las mujeres somos madres y siempre pensamos en nuestros hijos. Queremos hacerlo bien para darle un buen ejemplo a nuestras familias. Eso es muy importante. Que comience en la familia, porque a veces el jefe de familia no deja el dinero que te acorde con la inflación y le deja un poco menos. Y las mujeres tienen que ingeniársela. Entonces, ese ingenio de la mujer para poder rendir los centavos. Así es. Cuando llega a una administración, tiene esa misma, porque ya es una disciplina. Sí, hay una disciplina de, como usted dice, de, como dice nuestro presidente, de rendir los chelitos. Pero también hay una disciplina en cuanto a la transparencia, porque somos madres y queremos inculcarle el ejemplo a nuestros hijos con nuestras acciones. Porque le tenemos que decir a los niños que no se puede tocar lo ajeno, pero nosotras tenemos que inculcar y crear en esos valores en nuestras familias, pero es con nuestras acciones, con el ejemplo. El ejemplo para tú educar a tu hijo es con tus acciones. Bueno, la entrevista llegó rápido a su final. Sí, claro que sí, ¿no? Como siempre. Una dinámica muy buena con usted. Muchas gracias. Sobre todo, pues, con una invitada como Amalfi en el día de hoy. Amalfi, antes de terminar la entrevista, sé que te apodan la Marina de la Juventud, ¿cierto? Bueno, eso es lo que dicen los jóvenes de aquí del municipio. Antes de acabar el programa, ¿algún mensaje final para la juventud de Santiago? Claro que sí. Creo que el mayor ejemplo que le podemos decir a nuestros jóvenes es que sí se puede creer en la política, que sí se puede hacer política de la mano de gente valiosa como nuestros políticos del PRM. Y queremos decir a nuestra juventud que se preocupen por llegar hacia cada uno de nosotros los políticos a buscar esa beca que tú necesitas para graduarte, esa beca que tú necesitas para impulsarte en la vida y para ser un hombre de bien en esa sociedad de Santiago. Así que tenemos una alcaldía con las puertas abiertas para ti, joven de Santiago, que necesitas graduarte y llegar a una carrera universitaria para poder ser un hombre de bien para esta sociedad. Un hombre y una mujer. Así es. Bueno, gracias a ustedes porque cada tarde nos acompañan en Perfil Municipal. Hoy hemos tenido un conversatorio interesantísimo, se arroja luz de lo que es la política cultural y educativa del ayuntamiento y de la relación del gobierno central con el gobierno local. Eso es para Santiago promisorio. Mañana regresamos con Perfil Municipal, a continuación Don Leoncio Peralta con las noticias del día.